Sumerge tus oídos en esta salsa cultural y saborea el Deep Web. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Deep Web. Yo soy Vania Nuche, gracias a todos los que nos acompañan a través de www.altavozradio.mx, también los que nos sintonizan por la frecuencia modulada desde Tapachula, Coatzacoalcos, Mazatlán y Colima, y todos los que se dan un tiempito mañanero para acompañarnos a saborear juntos esta salsa cultural. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Y aprovechando, les recuerdo nuestras redes sociales por las que pueden ponerse en contacto con nosotros. @altavozmx Radio es nuestro nombre de usuario en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí nos encuentran y con gusto atendemos todas sus peticiones musicales. Quédense con nosotros a saborear esta salsa cultural en Altavoz Radio, porque ya comenzamos. El Deep Web. Deep Web. Para todos aquellos que estén buscando dónde aprender cajón flamenco, pues quédense aquí con nosotros en Altavoz Radio, porque les vamos a dar todos los detalles. Para hablar al respecto, nos acompaña ni más ni menos que el creador de un método de aprendizaje de este instrumento, Héctor Javier Aguilar. ¿Cómo estás? Bienvenido a Altavoz Radio. Qué gusto que nos acompañes en el Deep Web. ¿Qué tal, Vania? Pues con mucho gusto aquí De verdad que es un placer estar con ustedes para platicar un poquito de mi trabajo y pues es un honor y un placer estar aquí. Hombre, nos honras a nosotros con tu presencia. Quisiera comenzar, antes de hablar sobre estas clases interesantísimas, que nos contaras qué te dicen las percusiones, por qué llegaste a estos instrumentos, por qué elegiste tocar cajón flamenco. Bueno, pues mira, hablando un poquito de lo que es mi carrera, yo vengo de una familia de músicos. Tengo 7 hermanos actualmente que se dedican a la docencia y que como ejecutantes de música tradicional mexicana lo han hecho desde hace muchos años. Yo soy el más pequeño de 8 hermanos. Mi padre, el maestro Juan Santiago Aguilar, él trabajó durante muchos años para instituciones como el Sindicato de Músicos de la Ciudad de México y para la Sociedad de Autores y Compositores también como maestro de canto, y bueno, pues de ahí viene la tradición. Mi padre fue un maestro que desde el principio que emigró de su estado natal, que es Nayarit, a México, él vino muy pequeño aquí en la adolescencia y él es autodidacta. Entonces, de la misma manera, transmitió toda la sabiduría que él tenía de la música tradicional mexicana. Él comenzó como trovador aquí en la Ciudad de México, hace más de 50 años que te hablo esta historia. Y entonces, por tradición, todos mis hermanos aprendieron a tocar guitarra y a cantar música tradicional mexicana, es decir, música ranchera, boleros, música del Istmo, música huasteca, que es muy rica la música mexicana, ¿no? Entonces yo crecí con eso. En mi casa yo aprendí un poco de guitarra, también de canto, pero mi hermano mayor, que tocaba un poco de percusiones y que me influenciaba mucho con toda la música que escuchaba en casa de diversos géneros, aparte de la música mexicana, pues primero me influenció mucho con la música latina, sobre todo con lo que es la música cubana. Okay. Entonces él tocaba un poco de percusión de manera autodidacta, y a mí me llamó un poco más la atención la percusión por eso, lo que son tumbadoras, bongos, timbal, percusión menor y todo esto, porque en una agrupación de las que mis hermanos hicieron, por tradición, como te digo, él empezó a tocar y él empezó a llamar la atención la percusión latina. Entonces yo me acerqué de esa manera en un principio. Ok. ¿Qué caracteriza al cajón flamenco? ¿Qué lo diferencia del resto de los instrumentos de percusión? Pues mira, el cajón como tal, antes de que yo podría hablar muchísimo de la historia, pero voy a hacer un paréntesis para recomendarles muchísimo un trabajo o diferentes trabajos de un amigo, productor, músico y compañero que es Paolo De Gregorio. Él ha hecho diversos documentales. Él es de origen italiano-español, él vive en Barcelona, España, y él ha hecho diferentes documentales que yo les puedo recomendar para que vean la historia del cajón. El cajón se origina en Perú. Después hay una historia de tipos de cajones diferentes en Cuba, y después viene para España, que realmente es un instrumento joven en España, ¿no? De los últimos 40 años, por decirlo.
Cuando el cajón se origina en Perú, se origina alrededor de entre el siglo XVIII y el siglo XIX, las primeras referencias existenciales, cuando en la conquista de España a Latinoamérica, los españoles que trajeron esclavos negros africanos a Latinoamérica, pues prohíben los instrumentos de cuero cuando ven que los esclavos negros africanos que tienen en Sudamérica, particularmente en Perú, en esa época en la que estaban conquistando, prohíben los instrumentos de cuero porque digamos que los nativos que estaban ahí ya, los que eran, digamos, afroperuanos, que es ya la combinación de la gente oriunda de Sudamérica, de Perú, y los esclavos negros que venían, empezaron a aprender la misma tradición de percusión, pero digamos que tenían una forma de realizar mensajes con un ritmo muy interesante que era el banalidio. Entonces ellos en cierta rebelión hacia la esclavitud y a lo que vivían, mandaban mensajes como en clave morse con este ritmo. Dentro del ritmo disfrazaban un poco la cuestión de que mandaban estos mensajes y un lenguaje que ellos tenían. Entonces, de alguna manera los españoles se dieron cuenta, prohibieron los cueros y nace el instrumento que es el cajón, ¿no? Con una historia muy extensa, como te digo. Entonces, por esa razón es que recomiendo el trabajo de Paolo. Existe un documental que es Los Caminos del Cajón, que se los recomiendo mucho, lo pueden encontrar en YouTube de manera libre y gratuita. Y también hay un par de cortos en los que habla él de la historia del cajón en dos capítulos, que es el cajón peruano, el capítulo 1, y el cajón flamenco. Entonces, ¿qué sucede? Que pasa un poco lo mismo, aunque no de la misma manera en Cuba también, con la rumba de cajón. Entonces, los cajones que utilizan como para la música que viene también de África, para la música yoruba, se utiliza mucho más los tambores batás, y para la música religiosa, que es la santería afrocubana, pero dentro de esto existe la rumba de cajón, como la rumba columbia, en donde se interpretan percusiones, aparte de los famosos tambores batás, que son estos tambores como en forma de reloj de arena, digamos como cajones altos, que se tocan para la rumba de cajón también. Entonces, después resulta ser que el más grande, digamos, evolucionador del flamenco musicalmente hablando, que es el maestro Paco de Lucía, Francisco Sánchez, el maestro mejor conocido como Paco de Lucía, oriundo de Andalucía, de Cádiz, el maestro, ya teniendo una carrera avanzada como concertista, es invitado, ya estamos hablando en el siglo XX, a participar en una gira de música latinoamericana que él había grabado en su discografía, precisamente en uno de los países que viajó fue a Perú. Entonces, él estaba ya con un grupo formado en el que lo acompañaba su hermano, el maestro Ramón de Algeciras, y una serie de músicos que él acababa de conocer, de un grupo en esa época, estamos hablando de finales de los años 60, entrados a los años 70, que se llamaba el Grupo Dolores, que era el maestro Carles Benavent en el bajo, el maestro Jorge Pardo en los alientos, y el percusionista Rubén Dantas, que era un percusionista de Bahía, Brasil. Entonces él tocaba percusión latina, y el maestro Paco de Lucía la guitarra, su hermano Ramón de Algeciras, fue invitado a una reunión en la cual estaba el embajador de España en Lima. Lo invitó a él a una reunión en donde estaba la maestra Chabuca Granda, con uno de los percusionistas afroperuanos más prolíficos en la historia de la música, que fue el maestro Carlos Caitro Soto. Entonces, tocando cajón peruano como tal, y de ahí el maestro Paco de Lucía intuye y deduce que el cajón es un instrumento, además que dentro de la cultura afroperuana existe el baile con zapateo, además que tiene una influencia española y andaluza totalmente, como lo puede tener también de manera tradicional el son de nuestro país en Veracruz, el son jarocho, que también se baila y se zapatea y que tiene una influencia andaluza, y también obviamente porque todos los folclores latinoamericanos están influenciados en principio de la guitarra española, que se trae aquí y que tiene muchas variantes con otros instrumentos en los diferentes países de Latinoamérica. Entonces, en Perú sucede esto que cuento, volviendo a la reunión,
de invitada al maestro Paco de Lucía. Entonces él intuye al ver el instrumento del cajón y el folclore afroperuano que eso cuadraría exactamente con lo que se hace en el flamenco, que el flamenco es una mezcla, digamos, de folclore andaluz y música gitana, en la que de manera tradicional solo se hace el canto, la guitarra y el baile, y el maestro Paco de Lucía, que estaba involucrándose con el jazz, con músicos desde ese entonces en festivales internacionales donde él participaba, que conoció y que fueron grandes amigos de él, como el maestro Chick Corea, como John McLaughlin, como Larry Coryell, pues estaba él ya conociendo, primero introduciendo al flamenco la armonía moderna, la armonía del jazz, enriqueciendo el flamenco por el lado de la armonía, y después él empezó a meter otros instrumentos, como fue el bajo eléctrico, las percusiones y los alientos, pero el cajón no lo había conocido hasta esa época. Entonces, en ese momento, el maestro Carlos Caitro Soto, que conoce junto con Chabuca Granda Paco de Lucía, y ve este espectáculo donde además hay baile también, él intuye que es el instrumento que debe de introducirse y que hace falta como una necesidad de apoyo en acompañamiento al ritmo y a todas las vertientes del flamenco, que como digo es el cante, la guitarra y el baile. Entonces se lo llevan un cajón para España, y ahí es donde empieza la historia del cajón flamenco. ¿Qué es lo que sucede? Que al mes de que Paco de Lucía llega con un cajón a España y lo empieza a tocar el maestro Rubén Dantas, lo empiezan a incorporar al flamenco poco a poco, hacen un primer concierto, y al mes de este concierto que hacen en Madrid, en España, en todas las casas de las familias gitanas que de manera tradicional se hace flamenco, ya había un cajón peruano. De la manera en que ellos lo construyeron, como ellos lo vieron, y lo copiaron como pudieron, porque no había luthiers, no había constructores, cosa que se ha desarrollado mucho hasta el día de hoy. Altavoz, tomamos la palabra. Toma el altavoz. Como les digo, pues la diferencia, yendo concretamente a la diferencia, bueno, el cajón, que es un instrumento de percusión de golpeo, que se golpea sobre la tapa delantera, como una silla, para quien no lo conozca, más o menos como un cubo, en esta forma que es, y con un agujero que tiene por detrás para que salga el sonido de lo que se ejecuta en el instrumento en sí. Tiene dos frecuencias, grave y aguda, y el cajón, que tiene unas dimensiones a lo ancho un poco más grandes en ese entonces, después de que hubo como diferentes tamaños y dimensiones y experimentaciones desde el Perú, que lo pueden ver en los documentales que les comento, que explica mi amigo Pablo de Gregorio, pues ahí lo que sucede es que ya cuando toma una dimensión básica, el cajón con unas medidas determinadas, la tapa de golpeo en el cajón afroperuano, a diferencia de lo que empieza a convertirse en cajón flamenco ya para los años 90, se diferencia en que está simplemente el instrumento con cuerpo de madera sólida y al frente con una tapa de contrachapado, lo que se conoce en nuestro país como triplay, ¿no? De 6 milímetros aproximadamente, madera de caoba, y este contrachapado triplay en la tapa está, digamos, adherido, pegado con clavos y con pegamento, cosa que con la técnica del cajón de la música afroperuana, pues se va soltando y va soltando ese sonido tan rico que conocemos de la música afroperuana. Y luego en España, cuando se lleva, se hace lo mismo, pero se empiezan a realizar modificaciones porque se dan cuenta que la técnica es difícil entenderla porque no la conocían, no conocían mucho de la música afroperuana. Incluso el maestro Paco de Lucía había tenido ya también un contacto con un gran percusionista, que es el percusionista que graba un tema muy famoso, que es el Entre Dos Aguas, con él, que es un percusionista peruano, que es el maestro Pepe Ébano, que radicó durante muchos años y ha radicado en España. Y él graba este tema, la famosa rumba flamenca del Entre Dos Aguas, con un bongo, y le había enseñado al maestro Paco de Lucía antes de esto un cajón, cosa que desgraciadamente el maestro no se documentó y no registró en su memoria a él para dejarlo, hasta lo que contaba en un principio yo, cuando el maestro viajó a Perú y se llevó el cajón a España. Entonces ahí es donde empiezan a resultar, hay ciertos percusionistas latinos radicando en Europa que conocen ciertas marcas. Hay un percusionista que ahora mismo no recuerdo su nombre, que es un percusionista puertorriqueño, me parece, que
en una marca alemana que es Schlauer Percusión, empiezan a hacer unas modificaciones y este percusionista sugiere el aditamento de las cuerdas dentro de la tapa del cajón. Entonces, esto para hacer un efecto como de tarola de batería que hace una vibración y que hace una, de alguna manera, facilita al ejecutante mucho más sacar el sonido agudo y brillante del cajón. Entonces, también con el paso del tiempo se empiezan a experimentar otras maderas en el cuerpo, el contrachapado, por ejemplo, y lo que se hace por excelencia en los cajones flamencos es el abedul finlandés, que es una madera fría, tanto en el cuerpo, que es un poco más grueso, de media pulgada, y en las tapas un poco más delgadas. Entonces, dentro se empieza desde entonces en esta marca y en muchas otras marcas que ya empiezan a fabricar y a copiar las multinacionales de marcas como puede ser la LP, la Meinl, Pearl, que son marcas que fabrican instrumentos de percusión y propiamente baterías para la música. Entonces ellos se interesan porque muchos tienen líneas y submarcas que fabrican percusiones y entonces es donde el cajón empieza ya a tomar otra dimensión. Entonces esta básicamente es la diferencia, digamos, hablando físicamente del instrumento, digamos que se vuelve en un momento dado el objeto e instrumento o cambio que hay en el cajón flamenco del cajón peruano. La diferencia es básicamente actualmente las dimensiones un poco, aunque los cajones afroperuanos actualmente y los luthiers actuales y constructores, digamos que hay muchas marcas que hay también en Perú, han copiado algunas de la forma de las dimensiones y muchos cajones afroperuanos se hacen ahora un poco más con un espesor más profundo, y el cajón flamenco pues tiene esa característica ya que tiene un sonido más grave, un sonido más brillante en los agudos y el sonido de las cuerdas. Entonces básicamente digamos que esa es la historia de la diferencia que se creó y que se ha desarrollado a través de los años del cajón peruano, que no tiene cuerdas y que tiene un sonido seco, al cajón flamenco con cuerdas, y que incluso después se hacen otros aditamentos, por ejemplo el entorchado de batería, que son estos alambres pequeños, uh-huh, para que tenga esta vibración. No tiene afinación el cajón. Muchas veces la gente a mí me pregunta, bueno, ¿cómo se afina un cajón? No hay una afinación, no tiene una afinación particular de cuerdas como los instrumentos de cuerda, es simplemente un efecto que nos ayuda también, como digo, a facilitar el sonido de los golpes agudos. Estamos platicando con el percusionista mexicano Héctor Javier Aguilar sobre el cajón flamenco, los distintos tipos de golpes que se pueden dar. Bueno, esto nos va a dar pie a que nos menciones cuáles son esos 5 golpes fundamentales del cajón. Claro, pues mira, en el cajón, digamos flamenco, lo que ha variado de la técnica del cajón afroperuano es que en un principio el cajón afroperuano se golpeaba más con la punta de los dedos, con las manos cóncavas en el área de los graves y con los dedos en el área de los agudos, ¿no? Como yo le digo a la gente, siempre me refiero, en los golpeos que se hacen en la tapa frontal donde emitimos el sonido del cajón en frecuencias graves y agudas. Entonces, los 5 golpes que se han desarrollado es precisamente porque se ha desarrollado una escuela del cajón desde el maestro Rubén Dantas. Hay 5 maestros muy importantes que se pueden hablar en la historia del cajón flamenco como tal. Por eso se dice también, porque mucha gente sigue, digamos, con este tipo de prejuicio, digámoslo así, en cuanto a que el cajón es 100% afroperuano, desde luego, de origen. Pero se ha desarrollado una escuela de la técnica del cajón flamenco que viene con estos maestros que voy a mencionar en este orden. Rubén Dantas, de Bahía, brasileño. Todos los demás que voy a mencionar a continuación son españoles. Rubén Dantas fue el artífice, que cuento en la historia que acabo de contar, pero posteriormente los maestros que fueron Antonio Carmona, vocalista y percusionista del grupo Ketama, que además hicieron fusión muy importantes con el flamenco, como con la música caribeña, como con el jazz, con el blues. Antonio Carmona fue un gran maestro que fue el que cimentó los primeros patrones junto con Rubén Dantas, español, de una familia importantísima, además de guitarristas de Granada, de Andalucía, que es la familia apodada la familia Bichuela. Antonio Carmona, percusionista y vocalista del grupo Ketama. Después del maestro Antonio Carmona tenemos al maestro Manuel Soler, que mucha gente no le da mucho crédito,
como percusionista, que fue un gran bailador flamenco, pero aportó muchísimo en la historia del cajón, con su forma de tocar, con su soniquete, con su feeling, con su sabor de andaluz, sobre todo del sur de España, el maestro Manuel Soler, o Manolito Soler, que además participó con el sexteto del maestro Paco de Lucía. Posterior al maestro Manuel Soler, un maestro importantísimo que fue el que revolucionó la manera de tocar, con la que gracias a él todos tocamos de esa manera, y todos los percusionistas del mundo, muchos no lo saben, pero gracias al maestro Ramón Porrina, que su nombre realmente es Ramón Suárez Escobar, pero se conoce como Ramón Porrina porque él es nieto de un gran cantador en la historia del flamenco, que fue Porrina de Badajoz, hijo de un gran cantador en la historia del flamenco actual, que es el maestro Ramón el Portugués. Ramón Porrina, pues lo que hizo fue adherir el toque con relleno, adherir las notas fantasmas en los patrones que ya tocaban los maestros Rubén Dantas, Antonio Carmona y Manuel Soler. Entonces, estas notas fantasmas hacen que se toque lo que él llama el toque, o la forma del toque con relleno en el cajón. Después del maestro Ramón Porrina, pues podemos hablar de estos 3-4 maestros y un último maestro, que es el maestro Lucky Lozada, que es un maestro que trabajó durante muchos años con la compañía de danza del maestro Antonio Canales, y que también revolucionó la forma de tocar por la forma en los golpes, en la forma en la que él golpeaba el cajón. Y una característica que viene de una familia importantísima, que es la familia Lozada de Madrid, de una familia gitana también muy importante, de tradición guitarrística, en la cual él, con su influencia musical, tienen un concepto del ritmo impresionante, ¿no? En lo cual él cambia muchísimos conceptos también a la hora del acompañamiento al baile, el maestro Lucky Lozada. De todos estos maestros que te cuento, pues yo he tenido la suerte de conocer a la mayoría, de tratar a la mayoría. El único que no he podido coincidir con él es con el maestro Rubén, pero he tenido la suerte de conocer en Estados Unidos al maestro Manuel Soler, y en España a todos los demás maestros. Después de ellos, pues ha habido una nueva era en el cajón, que yo pienso que es a partir de Israel Suárez Piraña, que digamos que es el que ha implementado la técnica de la percusión latina, y lo mismo que hizo el maestro Giovanni Hidalgo en la percusión latina, junto con José Quintana Changuito y con todos los maestros que vienen detrás de ellos, que es poner los rudimentos de la batería musicalmente en la conga tumbadora. Altavoz. Atrás quedó el silencio. Quedó el silencio. Quedó el silencio. Silencio. Toma el altavoz. El Deep Web. Deep Web. Estamos platicando con el percusionista mexicano Héctor Javier Aguilar. ¿Cuáles son esos 5 golpes fundamentales del cajón? Claro, pues mira, observar primero los patrones, después la técnica. Entonces yo fui depurando la técnica, y dentro de mi método es que yo determino que de alguna manera, como no hay nombres para los golpes, pues yo determino en mi método, para poder enseñar correctamente a la gente y la gente pueda diferenciar, darle nombres a estos golpes. Estos 5 golpes, finalmente, como yo lo divido, yo les llamo golpes abiertos, que es el grave abierto, el agudo abierto, y luego, para las dinámicas o los matices, como decimos vulgarmente en la música popular, los músicos, las dinámicas, que son los volúmenes con los que vamos a tocar con mayor o menor fuerza, tenemos los golpes medios graves y los golpes medios agudos. Y un quinto golpe que vamos a desarrollar, que viene siendo lo que es la manera de golpear en el cajón, en el agudo, que yo aprendí del maestro Lucky Lozada, que es el agudo abierto como slap. Y es como un slap de tumbadora o conga abierto, como un open slap, como se dice en la terminología en inglés, como se le llama también en la percusión latina, un slap abierto, un open slap, que es el quinto golpe. De ahí vienen otras variaciones que yo hago y que yo le enseño a la gente dentro de mi método, que serían 3 formas para los medios y 3 formas para los medios graves y medios agudos, que sería suave, medio y fuerte, en intensidades nada más. Buenísimo, pues ahí están 5 golpes fundamentales del cajón. Como pueden ver, bueno, como pueden, mejor dicho, escuchar ustedes, esto está muy interesante. Y si quieren conocer más sobre el cajón flamenco, hay un método que ya desarrolló Héctor Javier Aguilar, y hay clases de cajón flamenco para todos los que se quieran involucrar más en el uso de este instrumento de percusión. Cuéntanos, por favor, todos los detalles sobre estas clases, cómo nos inscribimos.
inscribimos, a partir de cuándo, qué hay que hacer? Claro que sí, claro que sí. Mira, pues toda esta situación que hemos vivido, obviamente que no estamos exentos nadie con la cuestión pandémica, pues nos ha hecho desarrollar y me ha hecho desarrollar, como a todos los maestros de música del mundo, adaptarnos a la situación y adaptarnos con la tecnología al día, ¿no? Entonces, yo he tenido la suerte de trabajar de diferentes formas para instituciones, para clases grupales, que se me planteó en un momento dado cuando comenzó la pandemia en línea. Yo pensaba que esto no iba a funcionar, te soy sincero, porque mucha gente que todavía al día de hoy me dice, maestro, es que lo mío es tratar de tocar en persona y que usted me pueda corregir, y desde luego eso es lo ideal siempre, ¿no? Y siempre se tiene que tratar de conseguir, más allá de tener un método, de tener una partitura o de tener un tutorial de YouTube, que es lo que generalmente hacemos, y donde nos podemos además perder mucho si no tenemos una guía. Entonces, yo puse a analizar mucho esta situación, tanto con mi método, en concreción a todo lo que comento también, yo concreté el realizar un método de 21 ritmos para cajón flamenco, el cual a la fecha no he tenido oportunidad de editar, no está a la venta tampoco, sino que este método yo lo imparto propiamente en mis clases, que se pueden dar en línea, obviamente por la situación que estamos viviendo, y en cuanto pues vivamos un poquito menos de peligro con toda esta situación de contagios, yo estoy a sus órdenes para clases presenciales en mi propio domicilio, que es donde tengo mi estudio. Entonces, las clases en sí, ustedes... Yo lo que utilizo y lo que hago ayuda muchísimo. La tecnología, como les comento, nos ayuda muchísimo, el internet, las plataformas, la forma en la que yo doy clase en línea es en Zoom. Utilizo y he hecho una gran inversión en equipo para hacer con la más alta tecnología las clases como los mejores maestros. Utilizo una mezcladora, una interfase y la plataforma de Zoom para poder amplificar con diferentes micrófonos mi voz, el sonido de mi cajón y el sonido de la música con metrónomo para que pueda llegar claramente, y cámara también para poder hacer acercamientos tanto de cuerpo entero como a las manos, ¿no? Entonces, esto va, digamos, respaldado con videos que yo grabo a la gente de lo que van aprendiendo y de lo que quieren escoger aprender. Muchas veces me piden aprender el método completo, cosa que vamos haciendo según la capacidad del alumno. Podemos ir avanzando rápidamente según el estudio que también emplea y el tiempo que le dedica al instrumento. El método completo se puede estudiar aproximadamente en año y medio, según, como digo, la disciplina que vaya teniendo el aprendiz. Y en cuanto a los ritmos flamencos, también me he dedicado a tocar en diferentes proyectos, porque yo también soy músico ejecutante y trabajo con muchos proyectos, en otros géneros. Entonces se me ha solicitado enseñar, porque he tenido la oportunidad de tocar otros géneros como pueden ser el blues, el jazz, el rock, el soul, el funk. Entonces se puede tocar el cajón en todo esto, porque lo que, como bien decía anteriormente, fue lo que nos dio la oportunidad al maestro Ramón Porrina al adherir este toque con los golpes medios o de relleno, que viene siendo ya como una batería de cajón y que lo hace un instrumento pues digamos muy amable, muy compacto para poderlo llevar a cualquier lado y para cualquier músico simplificar, más allá de un acústico que ahora es como un instrumento que está muy de moda, que además digamos que fue curioso que también como un detalle curioso el compositor y cantautor Alejandro Sanz, desde que grabó su MTV Unplugged, lo haya hecho famoso a nivel mundial y músicos como el maestro Vinnie Colaiuta y muchos músicos de sesión que hay en Estados Unidos se interesaran por el cajón y decir, yo quiero tocar este instrumento en la música, ¿no? Les llamó mucho la atención, y ahí fue donde se internacionalizó un poco más de los años 90 para acá y se dio a conocer, aunque en la música los músicos lo conocemos, ¿no? Los percusionistas y demás. Entonces, bueno, de esta manera es como yo ofrezco mi método, tanto en las clases en línea, como digo, como en las clases presenciales cuando la situación nos lo permita, ¿no? Y bueno, pues me pueden encontrar en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube, me pueden encontrar como Héctor Javier Aguilar, Javier con X,
percusionista, Héctor Javier Aguilar percusionista, entre paréntesis percusionista, ¿no? Así me encuentran en todas mis redes y ahí estoy a sus órdenes. Perfecto, ahí está el dato, no se lo pierdan, sean parte de esta comunidad de músicos percusionistas que están dedicados, enfocados en el uso del cajón flamenco, así que pues ahí está, ni más ni menos que con un experto, Héctor Javier Aguilar, qué mejor que tomar clases con alguien que es un conocedor al 100% de este instrumento. Héctor, qué gusto que nos hayas acompañado aquí en el Dipuedo. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, estoy a sus órdenes y fue un placer y un honor, Vania. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti y recomiéndanos una canción. Claro que sí, pues miren, hay muchísima música que les puedo recomendar, pero les voy a recomendar una canción que es parte del repertorio y que es ya es todo un estándar en el flamenco de hoy, en el flamenco que creó el maestro Paco de Lucía, que mucha gente lo considera flamenco jazz, los flamencos no lo consideran como jazz, pero bueno, fue digamos el salto que dio hace 40 años el cajón. El tema sería Solo Quiero Caminar, del álbum con el mismo título Solo Quiero Caminar del maestro Paco de Lucía, así lo pueden encontrar. Hay muchas versiones, pero yo recomiendo la versión primera del maestro Paco, que lo pueden encontrar en cualquier plataforma de esa manera. El disco es Solo Quiero Caminar de 1981, la pieza se llama Solo Quiero Caminar, son unos tangos flamencos en donde van a poder escuchar la primera introducción del cajón al flamenco y esta evolución para que se note desde el principio con el sexteto del maestro Paco de Lucía, con Carles Benavent al bajo, con Jorge Pardo en la flauta, con su hermano Ramón de Algeciras del maestro Paco de Lucía a la guitarra y con el maestro Pepe de Lucía al canto. Excelente, pues vámonos con Paco de Lucía y esto que se llama Solo Quiero Caminar. Héctor, muchísimas gracias, un abrazo, quédense con nosotros en el Deep Web, hay más en Altavoz Radio. Sumerge tus oídos en esta salsa cultural y saborea el Deep Web. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Deep Web. Yo soy Vania Nuche, gracias a todos los que nos acompañan a través de www.altavozradio.mx, también los que nos sintonizan por la frecuencia modulada desde Tapachula, Coatzacoalcos, Mazatlán y Colima, y todos los que se dan un tiempito mañanero para acompañarnos a saborear juntos esta salsa cultural. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Y aprovechando, les recuerdo nuestras redes sociales por las que pueden ponerse en contacto con nosotros. @altavozmxradio es nuestro nombre de usuario en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí nos encuentran y con gusto atendemos todas sus peticiones musicales. Quédense con nosotros a saborear esta salsa cultural en Altavoz Radio.